el tema de educación, queridos amigos, sabemos que la educación virtual el año pasado ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque la mayoría de nuestros niños no han tenido acceso a una computadora o al internet. Porque sabemos que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos. Frente a esta realidad y sabiendo que los resultados de los exámenes internacionales dan a la calidad de la enseñanza de nuestro país como en los últimos lugares, tenemos que hacer una serie de iniciativas. En primer lugar, sabiendo que mientras vamos a controlar la pandemia, porque con nuestro plan, que es muy claro, lo haremos en pocos meses, tenemos que continuar con la educación virtual. Y frente a la necesidad de nuestros niños, aspiramos a que cada uno de ellos reciba, como lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno, una canasta tecnológica que estará compuesto por una tablet o una computadora, más un celular, para que tengan esa posibilidad de recibir información directa, donde los textos escolares estarán incluidos en estas tablets. Y esto le entregaremos también a cada uno de nuestros maestros. Tenemos que además que apostar para que los niños regresen a una educación presencial. Y para eso vamos a incluir a nuestros maestros en la primera línea para que reciban la vacuna y ellos puedan regresar a las aulas con total seguridad. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas y construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. También quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. A ellos me dirijo. Queremos un aumento en sus remuneraciones con las capacitaciones que ellos están esperando. Tenemos que hacer nuevos nombramientos, por lo menos 50.000 nombramientos más en los próximos 5 años. Respetaremos escrupulosamente la resolución del Tribunal Constitucional para que se respete y se siga acatando la deuda social pendiente con cada uno de ustedes. Pero sobre todo, les vamos a dar la mano reconociendo el trabajo extraordinario que cada uno de ustedes hace. Revisaremos también los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución, que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo, y hay que decirlo así, con nombre propio. Y asimismo, eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos, la igualdad de género, el respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre niños y niñas. Soy mamá, tengo 2 hijas. Que tienen 11 y 13 años, Kiara y Kaori. Y como mamá, y ustedes como padre de familia lo saben, todo lo que hacemos, el esfuerzo, el sacrificio, todo
lo hacemos por Él.